tontería. ¿Miedo de qué? Ay, Maya, es que esa fiesta es de la principiante y todo el mundo va a estar pendiente de ella. No vuelvas a repetir eso. Acuérdate que nosotros somos mucho mejor que la niñita esa. Y que nunca se te olvide, por favor. Mandy, yo no sé. Yo no estoy acostumbrada a que me estén ignorando. Ay, pues eso no va a pasar. Porque nosotros vamos a ir a esa fiestecita a lucirnos. Y a dejar en ridículo a la principiante esa. Delante de todo el mundo. Entonces, Maffer, ¿tú quieres ir conmigo para la fiesta de esta noche? No. ¿No? ¿Así de una? No, Ariel, imagínate qué va a pensar todo el mundo cuando me vea entrando contigo. Y todos ya saben que yo iba con Aram. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que fuiste con otro chamo? Sí, Gabriel, pero eso se ve muy feo. Además de que nadie sabe que tú terminaste con Gab. Claro. Si eso fue ahorita. ¿Ves? Por eso todo el mundo se va a extrañar y van a empezar a hablar de nosotros y a preguntar y nada más, Fer. Mira, deja de preocuparte por lo que piensan las demás personas. Bueno, Gabriel, eso se ve muy feo que estén hablando de uno. Mira, Maffer, a mí no me importan los chismes. Solamente me importa lo que tú quieras hacer. Tú quieres ser mi pareja para los 15 de Rosmery. Bueno, Gabriel, ¿qué quieres que te diga? ¿Que sí? Entonces, sí, Gabriel. Yo voy a ir contigo para esa fiesta. Vamos, ya te dije que no toques a mi novia. Ay, cosito, eres mega superó. Eres así como mi... como mi superman particular. Mira, chamo, yo no le iba a hacer daño a Oriana. ¡Ah, no! Entonces, ¿para qué te le tiras encima, pana? Déjame decirte una cosa, Luciano. A las chamas se respetan. Mi cosito tiene razón. Salvaje. Mira, chamo, yo no quiero tener más rollos contigo, ¿ok? Y como ya escuchaste a Giovanna, ella se tiene que ir. Y por cierto, es para hoy. Oriana, cosita. ¿Por qué no me esperar? Y hablamos ahorita, ¿sí? Hoy he tenido demasiados rollos, por favor. Ok, cosito. Ay, es que después de este super rescate, hago lo que sea por ti. Gracias, cosita. Nos vemos después. Ok, cosito. Además, ya la estrellada entendió el mensaje. Así que, chicos, nos vemos en la super party de Rome. Bye, bye. Uy, por fin se fue la niñita esa. Y tú, Henry, yo no sé cómo andas con una chama así, que lo único que hace es darte en ridículo frente a todo el mundo. Giovanna, déjame decirte una cosa. Primero, no hables así, Oriana. Por más que sea, ella es mi novia. Y segundo, en este rollo, la que tiene la culpa eres tú. ¿Yo? Ay, Henry, por Dios, esta es mi oficina y yo digo quién entra y quién no. Sí, pero esa no es la forma de sacar a una persona de tu oficina. ¡Epa, multitud! Aquí llegó Aram, su galán. Por fin llegó el que faltaba. Bueno, pero si quieren controlar un poco la emoción. ¿Y a ustedes qué les pasó? ¿Por qué tienen esas caras? Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo dando explicaciones. Así que vamos directo a lo que me interesa.